Hello. Hello, Miss. Hello, good Hello. evening, Miss. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están hoy? Hello. I'm fine. Very good. How was the weekend? ¿Qué tal el weekend? ¿Todo bien? All good. Good. All good. Okay, excellent. 3 días de no recibir clases. So, did you guys finish the, like, the midterm on Unit 3? El que estaba en la Unidad 3? Todos finalizamos. No hubo ningún problema ahí. No. Okay, excelente. Okay, bien, very good. So, hoy vamos a revisar un poquito eso. Vamos a revisar un poquito ese midterm, vamos a revisar todo lo que hemos visto durante toda la semana, vamos a también todo durante estas 2 semanas, iniciando 3. So we're going to be talking about that a little bit. Vamos a revisar un poco eso. Ahora vamos a revisar el midterm. No sé si a todas y todos les salió correcta todas las respuestas. Si fue así, pues excelente. Pero también quiero que entendamos por qué no salieron bien, ¿verdad? No simplemente de que voy a ver si funciona así. Ah, no funciona así. Ah, voy a poner esta otra respuesta, ¿verdad? So, al Team Marine de Doping Way. So, Kenia, you don't hear me? Me escucha, dice. Ok. Pero los demás sí me escuchan, ¿verdad? All good? Excellent. Ok, so, very good, thank you, Roberto. So, vamos a ver por qué, el porqué de las respuestas. ¿Por qué puse esta respuesta? ¿Por qué puse eso? ¿Por qué puse el otro? Porque no simplemente es tener lo correcto. O sea, en la plataforma sí es tener lo correcto, porque en la plataforma nos importa finalizar, llegar al punto, tener esa nota. Pero a nosotros, aquí, en este grupo, ya nos interesa más que todo saber si entendimos por qué. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué se pone ese nombre? ¿Por qué se pone ese pronombre? ¿Por qué si lo ponía de la otra forma no funcionaba, teacher? So, esas cosas son las que necesitamos entender ahorita. Entonces, si hubo una duda sobre cualquiera de esas cosas, vamos a resolverlas aquí ahora. Aunque nos hayan salido bien de chiripón, ¿verdad? Ok, very good. So, ok, it's 8 p.m. So, welcome to the class. Le doy la bienvenida a todos y todas de parte de Inglés Corporativo a esta que es la tercera semana del curso. Entonces significa que después de esta semana solo nos queda una más, de hecho. Y al final de la, para la siguiente semana, en esta semana nos mantenemos de Monday to Thursday. O sea, estamos de lunes a jueves. But next week, para la siguiente, yes, we will be working from, Tuesday to Friday, ¿ok? Tuesday to Friday, del martes al viernes. Estamos hablando, we're talking about the week, ¿ok? 3, it will be Tuesday 3 to Friday 6, del 3 al 6, ¿verdad? Porque el día 2, como todos sabemos y todas sabemos, pues es día de los difuntos. Y aunque tenemos prohibiciones para acercarnos al cementerio, it's a holiday, right? Es un día que no se va a trabajar. So vamos a respetar eso siempre, como Inglés Corporativo y como INSAFORP. Okay, very good. So, do you have any questions so far? Did you have a problem with the platform? ¿Tuvimos problemas con la plataforma? ¿Tuvimos problemas con algo? Something that you want to talk about antes de que empecemos? Yo con respecto a las dos cosas, conexión nada más, pero de ahí he estado trabajando en la plataforma, ya voy por la 3.3, aunque me hacen falta algunas, pero por inconvenientes de red nada más. Okay. Y todo lo demás, todo bien. Ok, perfecto, Roberto. Si fuese posible, guys, si fuese posible para todas y todos, sería muy importante que para esta semana, o sea, lo más tardar, yo hubiera dicho que el fin de semana, pero si tuvieron problemas como Roberto's, pues esta semana, probablemente mañana o el miércoles, terminen todo de la plataforma hasta la 3, o sea, hasta el midterm. Si ya van adelantados, pues
por mí, mejor, right? No es que yo le voy a decir, no, esperen, no, ¿verdad? Sino que, if you want to finish, si me dice, teacher, fíjate que ya terminé hasta las 5 y ya, ¿verdad? Vengo aquí por platicar un rato. So, that's okay, eso está bien, no lo voy a limitar. Pero sí les voy a presionar porque necesitamos llegar de ciertos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana, la segunda semana, inicio de la tercera, tendríamos que estar terminando el midterm de la Unit 3, que es lo que vamos a estar haciendo hoy. Básicamente, hoy va a ser un review para ya el siguiente día, que es mañana. So, tomorrow we can start with the 4. Aunque hoy vamos a tocar un poquito de la sección 4, pero no tanto, porque va a ser un review. Ok, Ana levantó la mano y no sé si tiene una pregunta. You're muted. Está en mute. Perdón. Yeah. Yo tengo problemas para saber cuándo es que voy a poner una respuesta contratada, porque yo tuve problemas en la plataforma, porque yo ponía la respuesta larga y entonces cuando ya la puse contratada ya me salió bien. Pero ¿cuándo voy a saber eso? Ok. Es una buena pregunta, Ana. Ahorita se la resuelvo y básicamente la mayor parte del tiempo y en la medida de lo posible, si puede ser una contraction, that's better. Siempre que usted pueda poner contracciones, mejor. Todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si me dice en esta respuesta que pongo, por ejemplo, it's not or it isn't my fault. So, yo le diría ponga esas dos, no ponga it is not. Porque usualmente en el inglés no se utilizan las formas completas, donde cada palabra va separada, sino que se utilizan las contracciones, ¿ok? So, entonces, yo sugeriría, yo, like, I will encourage you, los motivaría a que maybe always use contractions. Todo el tiempo utilicen contracciones, ¿ok? La forma amplia se les enseña porque, pues, tienen que saber de dónde vienen esas contracciones, cuál es el sujeto, el verbo y todo eso, ¿verdad? Pero ya al final, en el inglés práctico, que se da, so when we're speaking, when we're writing, when we're texting, mandando mensajes, so you will use contractions. Casi todo el tiempo voy a utilizar contractions, right? So for example, cuando yo digo, I don't know, yo no soy de Guatemala, for example. I am not from Guatemala, so that's a long way, esa es la forma larga, ¿verdad? Pero yo puedo decir I'm not, y siempre unir el I con M, so I'm not. Y ellos lo van a decir así. So, la mayor parte de pronunciaciones van a ser de esa manera. I'm not. Si quiero decir que ella no es de Guatemala, for example, I can say like, she's not from Guatemala, o I can say she isn't. Porque se acuerdan que será la contracción verbo con negación. She isn't from Guatemala, ¿ok? Ellos dicen Guatemala, yo diría Guatemala. She isn't from Guatemala. I don't know. They also call El Salvador, they say El Salvador, right? I don't know. Si ustedes pueden decir lo correcto, digan lo correcto. Pero that's just the way they call it. Okay, very good. So, aparte de el comentario de Roberto y la pregunta, pero Ana, disculpe, ¿aclaré su duda con eso? Okay, excelente. Very good, Ana. So, someone else has any questions? Do you have any questions, Guy? Besides those, aparte de esas? All good? Excelente. Bueno, igual, no se preocupen porque si les da miedo preguntarme, I don't know. Nunca me vayan a tener miedo. Mira, tengo un peluche ahí atrás. ¿Qué tienen que tener miedo de mí? Right? So, no importa si no pueden preguntar ahorita o si tienen miedo de preguntar o si tal vez hay alguien más aquí que les da miedo, pero igual vamos a repasar ahora todo. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Que ahí si quedaron dudas, si hubieron problemas, ahora se van a aclarar. Y vamos a ver un poquito de la 4, como les mencionaba. So, le doy la bienvenida a todos los que se acaban de unir. So, welcome back. Creo que se acaban de unir varios y varias que no estaban hace un momento. So, welcome to the class. Voy a iniciar presentando lo que tengo para el día de hoy. Y hoy voy a trabajar con la plataforma. Algo que yo no he hecho hasta el momento, sino que siempre he tocado como mis presentaciones. But now we're going to go through the platform. Vamos a ir por medio de la plataforma. And we're going to be looking at what you have to be doing, lo que ustedes tendrían que estar haciendo, so you can see
how you should be working. Y si de repente estamos ahí en una parte donde ustedes tuvieron un problema, me van a decir, teacher, mire, ahí en esa parte que está ahorita, a mí me dio un problema. Y lo vemos en ese momento, ¿verdad? Principalmente lo que es el midterm, que se encuentra después de la section 3. Porque para el día de hoy, o para esta semana, incluso tendría que haber sido el fin de semana, we should have been done with that. Tendríamos que estar como done, like finished with that. Okay, very good. So we're going to go in here, and then we have here. So primero le voy a hacer la presentación acá. So today, la fecha del día de hoy, today's date is Monday, okay? Monday, October 26th, 2020, okay? Repito la fecha. Monday, October 26th, 2020. Or you can say 2020, right? So what we're going to be looking today is a section 3 review, but also section 1, 2, 3, okay? De la 1 a la 3, a review, complete review. La clase pasada, okay, el Thursday, que fue la última clase que tuvimos. Do you guys remember what we were talking about? ¿Recuerdan de lo que estábamos hablando? Do you remember? Adjectives, yes. Who said it? ¿Quién lo dijo? Porque escuché una voz así bien cortita. Yo. Ana, dijo Ana, pero también lo dijo alguien más, creo. I think someone else did too. Yo. Alba, okay, Ana and Alba. Thank you very much, guys. So yes, we were talking about adjectives. And what are adjectives? Yo les di un concepto. Si ustedes me pueden dar ese concepto, magnífico, si lo copiaron. Pero si no lo copiaron, su propio concepto en sus propias palabras, that will be okay, on your own words. So what are adjectives? ¿Qué eran los adjectives? Características de las personas. Characteristics, okay. Who else? ¿Quién más? It's a word that gives information. Okay, it's a word that gives information about what? ¿Sobre qué nos da información? About? About a person or object. Person, object, okay. Animal, anything, okay. Describes. Someone else? ¿Quién más? ¿Quién más tiene más ideas? Oh, that's it? In colors. Colors. Colors are adjectives. Very good. Okay, los colores son adjectives. What is it? Age. Age is an adjective, yes. Es algo que nos describe, algo que somos. Very good. What else? That's it? Janet, ¿va a decir algo? Características que nos definen a cada persona. Como si somos altos, bajos, gorditos, flacos, si somos de piel clara o somos un poco más morenitos, igual a los objetos, si son grandes, de qué color son. Ok, excellent, excellent, Janet. Yes, very good. That's what it is. Todo lo que ustedes dijeron, guys, todo lo que ustedes comentaron, that's what adjectives are. So, they are words that describe things, people, okay, objects, they describe everything. Son lo que describen todo, ¿verdad? Y nosotros teníamos, Joana, dígame. O levantó sin querer la mano. Lo siento. Okay, excelente, excelente. No, no hay problema, no hay problema. Okay, so, adjectives son los todo lo que nos ayuda a describir, okay. Y nosotros podemos utilizar los adjectives con el verb to be, porque se acuerdan que hemos aprendido el verb to be. So for example, si yo voy a describir algo de una persona que no conozco, yo digo, oh, she is tall, she is white, she is, I don't know, she's Salvadorian, she's Salvadorian, ella es una salvadoreña, también podría ser un adjetivo, no, no podría ser considerado un adjetivo. She is 26 years old, she's 30, she's 50, okay? All those stuff, okay? She's chubby, but chubby, ¿saben qué significa chubby? Someone here knows what chubby means? Gordito. Rellenito, right? Llamémosle rellenito. That's the way I like for example, when you say, yeah, it's pretty bad when you say she's fat,
o he's fat. Si dicen eso, se escucha como bien despectivo. Ella es gorda y él es gordo. También en español se escucha despectivo, right? Because we're not used to those words. No estamos acostumbrados a que sean una palabra que describe, sino que como algo malo. But you can say she's chubby or he's chubby, como cachetoncito, sí o sí, eso es chubby, right? So, for example, we said about myself, yo lo diría de mí, I'm chubby, right? I'm not skinny, porque yo no soy skinny, tal vez cuando estaba chiquita, but I'm not skinny anymore. So, I will say I'm chubby, yeah, right? Chubby. So, eso es una forma bonita que usted puede decir, oh, I'm chubby, hasta se escucha bonito con la I al final, ¿verdad? I'm chubby. Ok, de otras cosas, skinny, skinny puede sonar feo, mal, pero skinny es delgado, so that's fine, thin. Ok, very good. Hablando de eso, de los adjectives que estuvimos hablando en la última clase, les voy a enseñar unas cosas de adjetivos aquí. Denme un segundito. Ok, right there. So, describing people, cuando estamos describiendo gente, describing people in general, ok. So, for example, in this case, we're describing people in here, and we can be talking, lo que yo les decía, y lo que decía Joana, ¿verdad, Joana? Age. Age. You can be talking about age. ¿Y qué es age? Podemos decir si está young. ¿Qué significa estar? ¿Qué es young? ¿Alguien sabe? Joven. Yes. Middle age podría ser un rango donde se encuentra toda la gente mayor, pero no vieja, ¿verdad? So, it will be middle age. And old, a person who is like in la tercera edad, ¿verdad? An old person. Entonces, aquí hay diferentes características de las que podemos hablar de una persona. Podemos hablar de age. Podemos hablar de build, la compostura de mi cuerpo, ¿okay? ¿Cómo soy yo? So, it can be well built, que es like una persona super fit. Or you can say fit as well. Blump. Okay. So blump, it can be like a person who is, yeah, I will say I'm blump. Yeah. Yo, a mí me gusta hacer ejercicio, pero I'm blump. Yeah. Like, se me caen las, así, no estoy super construida, right? Then we have thin, que este es like, aquí hasta tiene pancita para ser thin, pero una persona like es too delgado, ¿verdad? Thin. Thin. Esa T con esa H hacen ese sonido. Thin. Thin. ¿Ok? Thin. No digan thin porque van a perder la H. Thin. Y esto es lo que yo les decía. Fat. ¿Verdad? Pero yo diría chubby. Solo por ser cariñosa diría chubby. Luego tenemos slim. Que es una persona delgada. Yes. Pero con más figura podríamos decirlo. Thin. Slim. ¿Ok? Slim. Luego podemos hablar de la face. Miren. ¿De qué cosas de la face podemos hablar? Oh, de a round face, ¿ok? Redondita la cara, ¿verdad? Square, esto es más común en los hombres, pero también hay mujeres que tienen square face, que es cuadrada, ¿verdad? Luego tenemos una long face, cara larga, pero no de estar enojado o triste, sino que that's how it is, the face, right? Alargada. Oval, ovalada, ¿ok? I would say my face is like oval, yo diría que la mía sería como ovalada, redonda no, porque mi chin termina así, right, no termina así, right, so ahí se pueden descubrir ustedes. Eyes, y de los eyes, ¿qué podemos decir? El color, blue eyes o brown eyes. Luego, ¿qué más podemos hablar de los eyes? Si tenemos small o tenemos big eyes, small eyes, big eyes. Si quieren decir, medium es mediano, ¿verdad? Como medium. Okay. So they are not that big, not that small. Luego tenemos oval eyes, que serían como ovalados, right? Que hay gente que tiene unos ojos muy redondos. Round, incluso esta palabra round significa redondos. Okay. Y también pueden describir una parte de los ojos para no discriminar ni dejar afuera. Wear glasses. A person who wears glasses. ¿No les ha pasado que las personas que utilizan glasses, cuando andan los lentes, se les ven los ojos normales para nosotros, ¿verdad? Y si se quitan los lentes, se les ven chiquitos, right? So, entonces, usted puede decir que es wear glasses. Oh, she wears glasses. He wears glasses. Okay, very good. So, ahora vamos a hablar sobre una general appearance. General appearance, which means una apariencia general del cuerpo o de cómo es uno, ¿verdad?
No sé por qué, no sé qué, no me sacó las partes de aquí abajo. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Beautiful, someone who's beautiful. Pretty, beautiful and pretty are the same to me. Son lo mismo para mí. Pero si pudiéramos dar una diferencia entre ellas, yo diría como pretty es como, oh, you're pretty. Y beautiful sería como, oh my God, you're beautiful, right? So like bigger stuff. Como más que bonita, hermosa, ¿verdad? A person who's elegant. Okay, elegante. I'd rather be elegant than beautiful, you know. Yo preferiría ser elegante que beautiful, but okay, it's too much. Para vestirse is too much. Luego tenemos a person who's funny, who looks funny, que se ve divertido, ¿verdad? Cute, que es adorable. Cute, oh, you're cute. Handsome se puede utilizar para hombres, okay? So if you want to call a girl beautiful, that's okay. Es mejor si le decimos a una girl beautiful. Y a un hombre es mejor si se le dice handsome, okay? So for example, oh, you're handsome. Oh, I don't know. Tenemos un amigo que se llama Ricardo, digamos. So Ricardo is handsome. Tenemos una amiga que se llama Petronila. Petronila is beautiful, right? So those can be adjectives for them. And then in here I have people. Y esto lo iba a hacer la clase pasada, pero por cuestiones de tiempo no se pudo. Entonces, today I want you to think about sentences that you can use. Oraciones que puedan utilizar. So, for example, quiero que me hagan una oración por cada uno, no, dos oraciones descriptivas por cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, Tomás is fat, vamos a decirle, porque Tomás no me está oyendo. Tomás is, ¿qué podríamos decir de Tomás también? De Tomás, Tomás is fat, Tomás is what? Tall. ¿Qué más creen? Tall? Yeah, he's kind of tall. Es un poco alto. Okay, he's tall. Tomás is tall. Luego tenemos a Ricardo. Ricardo is, I don't know, tall, thin, skinny. Ricardo has, like, the hair is brown hair, okay? Si quieren decir tiene, pongan este verbo, okay? Si quieren decir tiene, solo se lo doy así para que después, más adelante van a entender por qué se pone ese verbo, pero para mientras pongan así, como quieren decir has. Has brown eyes, okay? Y en este caso, ¿se acuerdan de lo que yo les expliqué? Guys, ¿se acuerdan que yo les dije, a ver si lo podemos recordar un poco? Yo les dije, guys, que cuando decíamos el adjetivo aquí, ¿verdad? Podríamos, Tomás is fat, estamos poniendo el adjetivo después de lo que describimos, que es Tomás, ¿verdad? Pero como aquí no tenemos el verbo to be y lo que estamos describiendo son sus ojos, el adjetivo va antes de lo que describe. ¿Se acuerdan de eso que yo les expliqué? ¿Sí o no? ¿Yes? Sí. Ok, very good. Entonces hagamos dos oraciones. Ya no les voy a seguir dando oraciones porque después ustedes no van a encontrar las que hacer ustedes, ¿verdad? So, two sentences describing the people in here. Dos por persona. Two for Tomás, two for Ricardo, two for Tammy, two for Zoe, and two for Eric. Teacher. Yes, tell me. Y si quisiéramos hacer una pregunta como Tomás, en la, por ejemplo, Tomás is fat. Para hacer la pregunta sería, is he a fat? Como estamos hablando de Tomás, solo podríamos cambiar. Solo, ok, esa pregunta de is he a fat me está diciendo como él es un, ¿es él un gordo? Usted solo me quiere preguntar, ¿es él gordo? Solo simplemente diríamos, is he fat? Is he fat? Okay. Solo quitándole la, pero la pregunta está bien estructurada. Thank you. Okay, you're welcome. Me las envían al chat, ya saben cómo enviármelas al chat. En privado.
Okay, si pueden todas juntas, ¿verdad? Para que a mí me quede en récord ahí. Guys, son two sentences, dos oraciones por persona, ¿verdad? So, two sentences. Very good, Roberto. Very good, Alba. Así se escribe skinny, bueno, skinny no estaba aquí. Escribe skinny. Tell me, people. Tell me, Alba, ahí en donde dice Tammy has hair are red, recordemos que como no va el verbo to be, entonces el la descripción, que ya es el color en este caso, entonces tendría que ir antes del hair. Entonces, como rojo pelo, así tendría que decir literalmente. Tammy has red hair. Red hair. Primero red y después hair. Porque no va el verbo to be. Has a boom. A boom. Tomás is funny. Yeah, so is short, es la más pequeñita de todas. Very good, Anna. Some mustache.
Very good job, Janet. Very good, Jacqueline. Incluso me agregó de las pasadas, ¿verdad? Me agregó el talkative. Se ve que habló un montón. Ahora me pusieron el Xavi. Tomás is Xavi. Tomás is Miriam. Ricardo is thin. Ricardo is elegant. I mean, where is glasses? Solo que Xavi, Joana, se escribe C-H-U-B-B-Y. C-H-U-B-B-Y. That's Xavi. Miss, repeat that, please. C-H-U-B-B-Y. B, Y. Repito una vez más. Once again. C, H, U, B, B, Y. That's Chubby. Okay. Thanks, me. You're welcome. Los nombres no me los vayan. Me están cambiando los nombres. Good job, Gabriela. Good job, Elsie, Katherine. Ahí me le hicieron falta algunas, Katherine. Quiso poner book. Okay. Good job, Marlene. Very good, Marcela. Good job, Kenya. Good job, Nicole. Good job, Anna. Vanessa, Marina, muy buen trabajo. Solamente en la 4, ve ahí donde dice Zoe has a big round eyes. A, quitémoslo, porque A significa uno. Okay? So Zoe has big round eyes. That would be better. Igual en la 5, a brown eyes. A es uno. Tiene dos. So solamente pongamos brown eyes. Marilyn, corrijamos la primera. Andy dice fat. Se le fue una letra más. Zoe is small. Si ya pusimos el nombre de la persona, no pongamos it a la par, porque ya no necesitamos ese pronombre. Además, el pronombre it es para cosas, ¿verdad?
Recordemos eso, importante. Very good, Flor. Good, Marilyn. Kenya. Rocío me utilizó una palabra en español ahí. Corrijamos. Y también nos dice short. Dejémoslo hasta la T, quitemos la S. Igual donde dice talla, talla. Creo que el autocorrector de nuestro teléfono nos hace una mala jugada. Póngalo en inglés y en español, yo sí lo tengo. Teléfono. Excelente. ¿Falta alguien más? Creo que sí falta alguien más. Siento que hacen falta varias, de hecho. Aquí los estoy viendo. Ok, good job. So, voy a continuar porque tengo que continuar, ¿verdad? Pero vamos a ver uno por persona. Aquí. So, Ricardo has brown eyes. Excelente ahí. ¿Alguien me puede decir otra oración sobre Ricardo? ¿O lo hago yo? Y el hijo. Ricardo is handsome. Ok. Ya vamos a pedir el número a Ricardo. Ricardo is handsome. Excellent. Thank you very much. Vamos a ir con uno de Tammy. Tammy? He's young. Yes. Very good. Okay. What else about Tammy? Tammy? Tammy wears glasses. Se me juntaron dos al mismo tiempo. Escuché wears glasses y la otra, ¿cuál era? Is intelligent. Oh, yeah, she looks intelligent. Very good. Thank you very much. Esa es buena. So, Tammy is young. Tammy wears glasses. Y lo que decíamos extra, ¿verdad? Tammy is intelligent. ¿Se ve inteligente? Yeah, she looks smart. Smart. Smart es otra que pueden decir en lugar de intelligent. Smart. Es una que usa más la gente. Smart. Ok, luego tenemos a Zoe. Zoe, ¿qué tenemos que decir de Zoe? Is short. Is young. Is short. Se me junto todo. Zoe is young. Okay. Young. Actually, she's the youngest. Es la más joven de todas. Luego tenemos a Eric. Eric, what about Eric? Is brown skin. Skin. Okay. Has brown skin. Okay. And Eric, ¿qué más? Eric is funny. Yeah, he looks funny. He looks funny. Se ve divertido. Eric is funny. Excellent. Good job, guys. Muy bien hecho. Very good. Excellent. So, se fijan aquí. Tengo el verbo to be, entonces mi descripción va después de lo que yo estoy describiendo, que es la persona. Pero en el caso de que yo tenga, no tenga el verbo to be, ¿verdad? Espérenme un segundo. En caso de que yo no tenga el verbo to be, en el caso de que yo esté diciendo que tiene, por ejemplo aquí, Eric has, yo digo brown skin, entonces primero pongo lo que describe, que es el color, y luego lo que estoy describiendo, que es su piel en este caso, ¿ok? Para que quede un poquito ahí rectificado eso, un poco más claro. A ver, aquí vamos a hablar de esto. Estos son adjetivos para describir carácter y personalidad. Solo se los voy a presentar porque necesito pasar a lo de la platform, ¿ok? So we have here adjectives to describe. ¿Qué dice? No puedo verlo bien. Adjectives to describe character and personality, ¿ok? Character and personality. Attentive, persona que yo espero que todos aquí sean así.
calm, easy, ¿verdad? Chill, easy. Es una persona calm. Luego tenemos cheeky, cheeky, como cool, I don't know. Vamos a ver. Intelligent, aquí es donde les digo yo que en lugar de intelligent, es más usado y es mejor si ustedes dicen, se lo voy a escribir aquí. Smart. Si ustedes dicen smart, suena mejor que decir intelligent, ¿ok? So it's better if you say smart. Vamos a pasar al siguiente. Faithful. Si usted es una persona de fe, that's faithful. Puede ser. Tener, bueno, creer en varias cosas, ¿verdad? No solo se puede creer en algo más. ¿Ok? Chiqui es irreverente, dice acá. ¿Ok? Luego tenemos pessimistic, una persona que es pesimista, que todo piensa que va a estar mal, ¿verdad? Always gonna be bad. Friendly, es una persona amigable. Good tempered, una persona de un buen carácter, ¿verdad? Good tempered. Luego tenemos happy, feliz. Hardworking, que es una persona que trabaja mucho, trabaja duro. Hardworking person. Honest, 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 honest. Que es una persona muy honesta. Nada más que se ve como. A lo mejor no. Nervous, okay. Una persona nerviosa, nervous. Okay. Está temblando, se está comiendo las uñas, he's sweating, está sudando, he's sweating, right? Tenemos humble, aquí parece que le duele el estómago al amigo, pero humble no significa dolor de estómago, significa humilde, ¿ok? Me duele el estómago humildemente, humble, that's humble. Luego tenemos lively, una persona que es como bien vivaz, lively. Obedient. Obediente. Y por eso tenemos aquí a un dog, ¿verdad? Porque los dogs, no todos y no todo el tiempo, but they tend to be obedient. Tienden a ser obedientes. Le tenemos un optimistic, una persona que piensa que todo le va a ir bien siempre. Siempre optimista. Optimistic, right? Repito, attentive, calm, cheeky, intelligent, or smart, faithful, pessimistic, friendly, good-tempered, happy, hardworking, honest, nervous, humble, que no es dolor de estómago, dijimos ya, lively, obedient, and optimistic person. Okay? Excellent. Ahí estamos. Teacher, I don't remember lively. You don't remember lively? Lively. Lively is como una persona súper vivaz, súper así, que está viviendo a el momento, lively. Oh. Okay. Okay, good. Yo me hice un tecito y se me había olvidado. Es un regalo de mí para mí. Okay, excellent. ¿Estamos bien ahí o necesitan que lo deje un momento más? Si no me dicen, significa que puedo quitarlo. That's what it means? Okay. So now, guys, ahora sí vamos a hablar sobre la platform. ¿Qué estuvimos haciendo en la platform? ¿Qué hicimos? A ver, déjenme borrar esto porque después voy a la siguiente clase y tengo que estar borrando todo. Okay. So in the platform, on the platform, I mean, we were looking at the midterm. So quiero que todos me pongan ahí, todos y todas, me pongan un thumbs up o una mano hacia arriba o lo que sea. Ahí tienen emoticones para hacerlo. Sí. Ya trabajaron el midterm. Si ya lo trabajaron, quiero que me dejen saber. Ahí, póngame. Eso. Very good, Ana. Excelente, Janet. Good, Joana, Elsie, Vanessa, Ana, Ana Isabel, Alba. Very good. Flor, Nicole, ya trabajó, dice, ok. Marilyn, Gabriela. Ok, ok. Marlene, Marcela, excelente, 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 excelente. Jacqueline también, Karina también,
Excelente, guys. Entonces, esto que vamos a hacer básicamente solo va a ser como un review, ver por qué pasó eso y por qué se hizo eso así, pero ustedes, you already know, se ve que ya saben, ¿verdad? Por qué fueron esas respuestas. Okay, so el listening no lo voy a tocar porque tendríamos que estarlo escuchando, pero sí lo de las conversations and all the stuff. Okay, let me share my screen so you guys can see. So we have here, Jennifer is in, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Por qué me salió mala esta? A ver si quién recuerda por qué, cuál es la respuesta correcta ahí. Or. Porque es en nuestra clase, ¿verdad? Sí, yes. Ok, veamos. Oh, yes, that's correct. Very good, good job. Muy bien. So, aquí la primera dice, Matt. Tony, this is my friend. Her name, ¿cómo está? ¿Por qué es her? ¿Por qué es her aquí? Porque está hablando de su nombre. ¿Su nombre de? Ella. Ella, exactly. So we're talking about her, we're talking about she, Jennifer Miller. So it's her. Very good. Excellent, guys. So luego tenemos, Jennifer is in, como estamos hablando de Matt y Tony, so they are two people, y están incluyéndose en la conversación. ¿Por qué utilizamos or entonces? Porque nos estamos refiriendo a quiénes con or. A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Matt y Tony. Matt and Tony. Excellent. Good job, guys. Luego tenemos, Jennifer is in our English class. Tony, nice to meet you. What's, como ahora se está dirigiendo a ella, no en tercera persona, sino que le está preguntando a ti, ahora está preguntando, like, talking directly to her, hablándole a ella. ¿Por qué ahora ya no se pone her y por qué se pone your, entonces? Your se pone porque se está tratando a la persona directamente. Entonces, es, digamos, directamente singular. Ok, estamos hablando de una segunda persona. Sería básicamente en este caso, ¿verdad? Roberto creo que fue el que dio la respuesta, ¿o quién la dio? Sí, así sería. Ok, Roberto. Excelente, Roberto. Yes. Because we're talking about a second person. Ya no estamos dirigiéndonos a ella en tercera persona, sino que ya yo estoy hablando con ella en ese momento, ¿verdad? Entonces yo no le podría preguntar, hi Jennifer, what's her name? Porque le digo yo, hola Jennifer, ¿cuál es su nombre de ella? Jennifer, como, like, my name, o el de alguien más. Te estás hablando de una her que está aquí a la par, right? Mm-hmm. Very good. Ahí estábamos bien. Luego tenemos la siguiente. A ver, ustedes solo se van contestando. Guys, excellent job. Aquí esto no lo tengo completo. Ustedes me van a dar copia. Yo voy a copiar hoy de ustedes. Ok, very good. So dice la instruction. Fill in the blanks. Completa los espacios, o rellena los espacios, como dice ahí. With the correct form of be, con la forma correcta del verbo to be. Okay. Luego dice la first one. Excuse me. Are you Miss Brown? Excelente. ¿Por qué estoy diciendo are? Porque estamos preguntando. Por eso va el verbo antes del pronombre, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Excellent, guys. You're so smart. Okay. No. ¿Qué dice ahí? I am not. Y con contraction, ¿verdad? Yes. It's better if we do it that way. Excelente. Very good. Very good. Luego tenemos... She's over there. ¿Cómo? He's over there. Y lo contraction, ¿verdad? With contraction, yes? Yes. Ok. Ahora... Aquí, discúlpenme que parece que dije Mr. Brown, pero MS means miss. Miss. ¿Ok? Eso es when you're a girl. Les voy a explicar eso rapidito porque pues yo quiero que se vayan con ese conocimiento aquí. A ver. Cuando yo digo, that means Mr. Ese señor. Mr. ¿Ok? When yo digo señora, es así, miren. Esa señora, casada, MRS, y se lee como, deme un segundito, vamos a decirle ahí a Firula hizo un ratito, ok. So, luego tenemos ahí que se lee Mrs., ok. So, for example, si es una mujer casada, van a decir Mrs. de Urrutia, Mrs. de Penado, Mrs. de, I don't know, something like that, right?
aunque en inglés siempre toman el apellido del esposo a veces y desaparece el de ella, ¿verdad? Tristemente. Luego tenemos el siguiente que es Miss. Y este es lo que maybe you are, algunas de ustedes son, I am, ¿ok? Esto es una persona, una mujer no casada. Miss. Por eso es que el Miss Universo se llama Miss Universo, porque es señorita. Right? La señorita universo. Sería mejor Miss Universo. That's what you call me. Eso es lo que ustedes me llaman a mí, Miss Diana, ¿verdad? That's what you call me. Mr. Señor, Mrs. Señora. Y mire, este se lee como Mrs., pero se abrevia porque es señora de él. Así se dice. Miss es señorita. ¿Ok? Queda claro, ¿verdad? Excelente. Good job, guys. So, vamos a volver a la platform, que era donde nosotros estábamos. Ok, good. So, I'm not, she's... Oh, I'm sorry. Well, ¿qué dice aquí? It's to meet you. It's nice to meet you, ¿verdad? Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. ¿Por qué? No nos estamos refiriendo a una persona o una cosa, sino que es un placer y el placer es el sujeto de la oración. Entonces yo digo, es. Esto es bueno conocerte, literalmente. Pero como no podemos omitir el sujeto en English. Okay. Very good job, guys. Miren, gracias a ustedes voy a pasar aquí. Pero como me acuerdo que tengo el otro grupo, yo no tengo que dar las respuestas. Vamos a ver si ellos me dan una buena copia también. Vamos a ver. Ok, bien, así estamos bien. Ok, vamos a la siguiente. Dice, goodbye. Ok, perdón, vamos primero con lo primero. Check the correct response, instructions, check the correct response. Elegí la respuesta correcta, selecciona la respuesta correcta. Goodbye, have a nice day. Le vamos a decir, I'm just fine, thank you. It's nice to meet you, or thanks you too. Thanks you too. Thanks you too. Excelente. See you later. Okay, okay. Bye. Excelente. Hi, how are you? Not bad. Nice to meet you. Vamos a ver. Hagamos ese roleplay, a ver si sería así. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte también. Sería bueno que yo le conteste a una persona así. Hi, how are you? Es un placer conocerte también. That would be okay? No. Or sería como decir, not bad, thanks. Not bad, thanks. No estoy mal, gracias. Okay, very good. Luego tenemos good evening, la que yo les he dicho, ¿qué me digan ustedes? Porque good night no. Good evening, Beth. Hello. Hello. How are you, Mr. Smith? Ah, bien, ahora ya saben que es Mr. Smith, ¿bien? O ya lo sabían, ¿verdad? Puede ser que ya lo supieran antes. Excelente, veamos. Good job, guys. Qué inteligentes son. Pero voy a cambiar todas las respuestas porque los demás me tienen que dar una respuesta correcta. Okay. Pero desde ahí ya les voy dando cuál era la... Ay, que no puedo limpiarlo. Si ustedes ya vieron, yo tengo este pequeño bug. Que ustedes no sé si lo tienen. Yo creo que no lo tienen, ¿verdad? Sí, lo tenemos. ¿También ¿Sí? lo tienen? Sí. Sí. Oh my God, I don't believe you. Bueno. O sea, por eso estoy viendo, si saben lo que están poniendo, solo lo ponen porque de modo, así salió. Ok. What are... This. ¿Este o este? This. ¿Por qué? This. Why? Because we're talking about... Porque... Because this is plural. Plural. Excellent. Good job, guys. Y okay, luego tenemos B. Earrings. ¿Saben qué son earrings? Aretes. Excelente. Ok, ¿qué son estos? ¿Qué sería? It's earrings. ¿Por qué vamos a poner there?
Sería plural. Porque son plural. Excelente. Ahí como dijeron las dos compañeras. Porque they are plurals. Y cuando preguntamos con these, contestamos con their. Si preguntamos con these, contestamos con its. So, for example, what is this? Y for example, this is my cup, ¿verdad? What is this? Yo digo, oh, it's my cup. It's my cup. Okay. Vamos a la siguiente. Desde aquí vemos que es plural. Entonces, ¿con cuál nos iríamos? Are these your sunglasses? ¿Por qué are these? Because it's plural. Yes, escuché tres voces decirlo. Because it's plural, guys, it's plural. Very good. No, como estamos contestando a esta, sería... Ajá. No, y de nuevo, ¿por qué es there? Porque es plural. Excelente. Ahora sí vamos con singular. Miren, estamos hablando de is, right? Espérenme, le voy a poner ahí un pequeño mute. Ese, bueno, no le voy a poner mute porque me tienen que estar contestando. Ni modo, me voy a oír yo de fondo. Is this a notebook? Is this a notebook? Very good, excelente. Porque estamos hablando ahora de qué? Un object. Singular. 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 Ok. Cuando sea one, singular. Two or more, it's plural. Ok. No, it isn't. It's. Y esto se los expliqué. An address book. Ajá. ¿Cuál es? Es an. ¿Por qué es an? ¿Por qué es an? Porque es a convocar. Yes, cosa que inicia con vowel or vocal, right? Guay, wow, qué inteligentes son. Qué orgullosa me siento. Okay, excelente. Voy a quitar la respuesta para que los demás del otro grupo no digan que ustedes le dieron copia. Excelente. Good job. Okay, vamos a la siguiente. Dice, complete the conversations, use the correct options. So, teníamos que basarnos en esta imagen, ¿verdad, guys? Right. So number one, damos la imagen. Se me va a abrir aquí en otra, creo. Ahí está. So la primera dice, where are the keys? ¿Dónde están the keys? They are on the briefcase. Estamos en English, in English. Luego tenemos la otra. Que es the CD player, ¿verdad? So, where is the CD player? I mean, is the CD player behind the briefcase? ¿Está? ¿Qué es behind? Detrás. Atrás. No, it's not. Is? Next to. Espérenme. Vamos a hacer una cosa mejor. Ay, no. Espérenme un segundito. Solo voy a hacer algo para que puedan. Okay, así estamos bien. Denme un segundo, ya van a ver lo que estoy haciendo. Va a tener sentido. A ver si lo pueden ver. No voy a hacer que lo estoy haciendo de choto. Can you see, ¿pueden ver solo la imagen o pueden ver las dos? Solo la imagen. Ok, never mind. Igual yo la puedo ver. ni modo. Y lo voy a compartir así normal. Ok, right there. Ahora sí. ¿Y ahora? Solo el test. Solo las preguntas. Pero la... Si le doy compartir screen, si le doy ahí, ¿ahora? Sí. ¿Ven los dos? Sí, los dos. Está bien. Si no, me iba a sentir como que no nací en la época de la tecnología. Ok. So, where is the newspaper? Where is the newspaper? Under. Because it's here, right? Porque está abajo. Porque está abajo del maletín. Are the books? Ok,
¿Qué? In front. In front of. Veamos. Yes, guys, that's correct. Good job, guys. O sea, significa que lo han hecho muy bien. O sea, hasta el momento creo que sí, todo está bien. Ok, luego tenemos... He or she, are you and Meiko from Japan? Yes, we are. Excellent. Oh. Are you from Tokyo? Okay. No. We're not. Diría yo que es mejor, ¿verdad? Mm-hmm. Ok, entonces sería... We are from Kyoto. Yes. Yes, excellent. Ay, no. Tengo que ponerlas mal. Ya vengo con el otro grupo. El ejercicio anterior no lo corrigió tampoco, las dejó buenas. Vaya, gracias por decirme. Ya sí lo voy a decir. No, mire, ya las iba a traer, pero allá los compañeros del otro grupo dijeron, no, teacher, no se las enseñe correcta. Ok, select an option. Select an option, and select an option, okay? Okay, no me deja. Ya, tengo que poner las malas. No me deja. Ah, bueno, ni modo, así se va a ir. Pero no se lo voy a enseñar, se los prometo. Tienen que hacerlo ahí. Okay, y la última, lo último que tenemos aquí. This is complete the conversation. Instructions complete the conversation with double-edged words. Que son las double-edged words, right? What, why, así. Look. ¿Estamos hablando de una persona? ¿Sería? No lo voy a poner para que los demás vengan aquí, ¿verdad? Ok, la otra dice, I think his name is... Ok, estamos hablando de su nombre. Entonces, What's his name? Excelente. Chin Ku. ¿Qué sería? Where is he from? He's from China. China. Excellent. Good job, guys. Qué inteligentes son. Excellent. Good job. You're so smart. Son muy inteligentes. You're so smart. Very good. ¿Por qué hicimos esto? Porque yo necesito saber que ustedes lo están haciendo y lo están entendiendo. No porque Juanita me dijo, Pablo o Carlos, ay, me mandó la respuesta en la noche y yo supe por qué me mandó la respuesta, ¿verdad? Que nosotros no lo hacemos. We don't do that. Right? Pero... Por eso necesito saber. Y esto es conocimiento para ustedes, ¿verdad? No hay en el aprendizaje, uno solo se engaña a uno mismo, ¿verdad? Y como dicen, uno copia para pasar, pero estudia para... Aprender. Exactly. Very good. Good job, guys. So, I will see you tomorrow. Y mañana sí vamos a empezar ya con el tema del día de mañana, que es el 4, vamos a empezar la section 4, que vamos a estar hablando ya un poquito, a ver si no mal recuerdo, de clothes, creo que es el primer tema que habla, clothes, el vocabulario, ¿ok? Sí. Estúdienlo porque vamos a tener una dinámica, ¿ok? Okay. Bye, teacher. Okay.